Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, jueves 24 de septiembre. Estamos a seis días del cierre del tercer trimestre del año y el 2015 ha sido un año de mucha importancia, es el séptimo año después de la crisis del 2008. Los ciclos económicos marcan ciertos niveles de quiebre en los últimos 20, 25 años, en el séptimo año. Y lo que estamos viendo durante el 2015 son algunos signos de debilitamiento de la economía mundial, pese a que la economía mundial camina a dos velocidades con el crecimiento de la economía norteamericana y su recuperación, pero un crecimiento muy moderado de la Unión Europea y una desaceleración de China y la disminución importante del ritmo de crecimiento de las economías emergentes. Estudiábamos el tema del mercado de bonos y su creciente eh, alza y todo el apalancamiento monetario que hemos estado analizando eh, de las políticas de flexibilización cuantitativa en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en China que han sido importantes para mantener este nivel de crecimiento. Hemos visto la caída del dólar, perdón, la caída del petróleo, la caída del, del oro y cómo realmente en este contexto ha habido un fortalecimiento del dólar. Y justamente lo que hemos visto es una tendencia alcista del dólar. Y justamente este elemento lo que ha marcado es frente al debilitamiento de la economía china. Cómo el dólar se ha constituido en el valor de refugio dentro del contexto geoeconómico y geopolítico que se ha presentado a nivel mundial. Y esto ha resultado más atractivo para los inversores encontrar en el dólar ese valor de refugio. El índice que mide la relación del dólar con las principales monedas del planeta ha marcado una tendencia alcista, tanto frente al euro, la libra, el yen, el franco suizo, el dólar canadiense, la corona sueca, mientras ha habido una presión a la baja importante en las economías emergentes, tanto en América Latina, sobre todo el real brasileño, como frente a las monedas asiáticas afectadas por la devaluación del yuan chino. La decisión de la Reserva Federal de no alterar las tasas de interés, indiscutiblemente que limitará los avances del dólar durante el resto del año. Esto va a condicionar la fuerte tendencia alcista que llevaba en los últimos 12 meses. Este factor es un elemento importante porque es una buena noticia para los mercados emergentes. El índice Wall Street Dollar Wall Street Journal Dollar, que mide la, una canasta de monedas a nivel mundial con relación al dólar, se apreció un 14%. Es decir, que el dólar ha tenido y ha ganado esa posición en los mercados internacionales. Y el hecho de que la decisión de la Reserva Federal implique una posposición... Pues es una noticia que aligera la situación de los mercados emergentes, ya que han estado bajo el impacto de la salida de capitales de los inversionistas para anticipar el, la situación de aumento de la tasa de interés, buscando refugio en el dólar ante justamente la situación de la economía global. Todo depende justamente de cuál va a ser la, la mejoría de la economía mundial y de qué manera este proceso se va a desarrollar a partir de la desaceleración de China. Un elemento importante dentro de esta tendencia es que un debilitamiento del dólar dista de ser una panacea al mismo tiempo, porque dentro de una economía mundial que lucha contra una demanda deficiente de bienes y servicios y hemos presentado aquí cómo el comercio mundial se ha disminuido de manera importante y existen altos niveles de endeudamiento y de apalancamiento y un incremento de la cotización del euro y el yen podría socavar las leves y titubeantes recuperaciones de las economías de Europa y Japón cuyos bancos centrales han estado reactivando las economías a través de políticas de flexibilización cuantitativa. Esas políticas de estímulo buscan restringir la apreciación de sus monedas con el objetivo de mantener a flote sus economías, de forma tal que tienden a buscar un incremento de sus exportaciones. Una vez bajan esas monedas, eso permite que haya un incremento de exportaciones. Y es lo que ha estado buscando la, la, de, las autoridades chinas con la devaluación del yuan. En el caso de la apreciación del dólar, es importante tomar en cuenta que, aunque el dólar no suba o se aprecie de manera muy levemente, esto, aunque alivia la situación de las economías emergentes por la salida de capitales, para encontrar refugio en el dólar. No es menos cierto que las tendencias más estructurales de la economía mundial están centradas fundamentalmente sobre el desplome de las materias primas y la falta de dinamismo del comercio. Y esto no va a ser mitigado por un estancamiento del dólar postergar las tasas de interés indiscutiblemente dentro del marco de la economía mundial con un alto índice de incertidumbre y de volatilidad es un hecho importante que existe hoy día dentro de las turbulencias del mercado. En este momento, los gestores están disminuyendo sus posiciones en dólares, estando a la expectativa de lo que va a hacer la Reserva Federal de en los Estados Unidos, al posponer el aumento de la tasa de interés, y esto se espera que pudiera ocurrir en octubre o en la reunión de diciembre. Algunos plantean que pudiera ser a nivel de enero del de 2016 ante la situación de la economía mundial. De manera que sus apuestas en torno a la situación de las monedas emergentes que han estado vapuleadas por esta, por esta depreciación y la caída de las exportaciones de materias primas a China, pues indiscutiblemente puede tener una situación de compás de espera. Si nosotros vemos en esta gráfica cuál es el, la apreciación del dólar, vamos a ver la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la izquierda, nosotros vemos el Wall Street Journal Dollar Index, que es un indicador que mide la fortaleza del dólar en relación a una canasta de monedas de los principales socios comerciales de los Estados Unidos, que son las economías más importantes del mundo. Si nosotros vemos la gráfica, vemos una pendiente hacia arriba. Vemos todo el 2014 cómo se va apreciando el dólar y esa apreciación es prácticamente una tendencia positiva hacia arriba mientras las principales monedas del mundo se han ido devaluando, tanto la, en las economías desarrolladas como en, sobre todo en las economías... Eh, subdesarrolladas en las economías emergentes. El real brasileño ha llegado a su punto de depreciación más importante desde 1994. De manera que en este contexto la apreciación del dólar que hemos estado comentando, que incluso se venía presentando desde el 2013, ha sido un escenario en el cual se pone de relevancia ¿Cómo es el comportamiento de la economía mundial ante las turbulencias que se han venido presentando frente a la desaceleración de China? Los indicadores que ha aportado el Banco Asiático de Desarrollo de disminuir a 6,8% el ritmo de crecimiento de China, mientras las autoridades chinas han disminuido a 6,6% en esta semana. El ritmo de crecimiento de China para todo el 2015 es un aspecto que muestra este, esta preocupación de la desaceleración de China que ha impactado de manera importante la situación no solo de las economías emergentes, ya que China es el gran demandante de materias primas del mundo, sino también de las economías desarrolladas al tener un impacto de desaceleración sobre la economía mundial, ya que solo la economía china representa, ha representado en los últimos siete años la mitad del crecimiento de la economía mundial. Y lo que estamos viendo incluso en el documento leído por Janet Yellen de la Reserva Federal es que la palabra china o chino se mencionó casi 10 veces dentro del documento. Es decir, es el elemento central que está marcando esta situación. ¿Qué ocurre? Que cuando el dólar ha marcado frente a la posposición de la tasa de interés de parte de la Reserva Federal, esto da un respiro a las economías emergentes aunque no es una panacea, ya que lo que verdaderamente podría recuperar estas economías es una reactivación de la economía china, la cual no se ve en el corto plazo, esto indiscutiblemente es un respiro, porque las economías emergentes dependen mucho de la llegada de capitales internacionales para poder financiar su crecimiento. Y la posibilidad de un incremento... En las tasas de interés va a llevar a que los gestores de fondos retiren ese dinero de las economías emergentes, mientras la tasa de interés en la, en la economía norteamericana se mantenía en los niveles próximos a cero, como se ha mantenido casi en los últimos diez años, para apalancar el crecimiento de la economía norteamericana. El exceso de liquidez de los gestores de fondos y de los mercados de bonos frente al dinamismo de la economía china, mantenía un ritmo de crecimiento de las economías emergentes y no había ningún problema. Ahora bien, el debilitamiento de las monedas locales y un alza en los costos de financiamiento es lo que podría implicar si esta situación se mantiene. De manera que el destino de las economías emergentes y de sus monedas que han sufrido una fuerte devaluación, incluido el rubro, el rang sudafricano, en Turquía, en Malasia, en Indonesia, en la economía asiática, es que va a depender de lo que ocurra en la economía china, porque China es el principal consumidor mundial de materias primas y es justamente satisfacer esa demanda lo que puede ser la clave fundamental para las economías emergentes y, por supuesto, para una recuperación de la economía mundial. Y esta es la preocupación central que tienen los organismos internacionales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el banco de China y los bancos centrales de Japón y de otros países frente a la situación de la economía mundial. El presidente chino Xi Jinping está en Estados Unidos tratando de dar confianza a los mercados, pero indiscutiblemente que hay una situación de debilidad, hay una situación de desaceleración de la economía china, que es la que está pautando. Vamos a esperar cuando cierren las cifras de este tercer trimestre y podamos tener una idea de cómo se va a comportar el próximo trimestre para cerrar el 2015, que es un punto indiscutiblemente de inflexión dentro de la economía mundial después de la crisis del 2008. Pero será hasta mañana cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4RD.